Nació en Almudenas, España, en 1844. A los 2 años de haberse ordenado sacerdote, es enviado a Chile, donde fallece en el año 1904 en la ciudad de Carrizal Alto. Tenía desde joven una personalidad arrebatada, un carácter fuerte que lo llevaba a vivir su vida de manera radical, lo que se refleja en una de sus frases más célebres: o santo o muerto. Es considerado apóstol de los enfermos porque dedicó mucho de su tiempo a visitarlos, acompañarlos espiritualmente y llevarles la comunión. Misionó desde Arica hasta la Araucanía, haciendo más de 700 misiones, sin importar el cansancio, la distancia ni su propia enfermedad. Padre Mariano Vellana, misionero claretiano, fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II. Y está a la espera de la comprobación de un milagro más de ser declarado santo. Aquí en la Basílica del Corazón de María, en Santiago, se encuentran los restos del venerable Padre Mariano Vellana. Él fue un misionero claretiano que llegó a finales del 1800 y murió en 1904. Y murió con fama de santidad. Era un apóstol que se dedicaba a la visita de los enfermos y las cárceles en todos los lugares en los cuales él estuvo de misión. Aquí detrás mío se encuentra su tumba con este epitafio. Consagró su vida misionera a la evangelización, especialmente de los pobres, de los encarcelados y de los enfermos. Murió el 14 de mayo de 1904. Tenemos la dicha y la alegría de contar en esta basílica con el Padre Mariano Vellana. Todos los 14 de cada mes se reúne un grupo de personas que ora por los enfermos y pide la intercesión de este sacerdote con fama de santo. Tenemos muchos datos de la vida del Padre Mariano Vellana, pero en realidad, ¿por qué tenemos que recordar todo su paso por este mundo? Porque el celo apostólico de Mariano Vellana me invita a ser misionero en la realidad de hoy. Porque el Padre Mariano fue sobre todo un hombre de valores profundos. Porque fue un profeta de su tiempo, anunció la buena nueva y denunció las injusticias de su época. Porque Mariano Vellana encontraba en la oración la fuente de energía para su gran actividad misionera. Porque entregó su vida a los sufrientes, a los privados de libertad y a los más abandonados de Chile. Porque fue un evangelizador de los pobres e indigentes, siempre cercano a los excluidos. Porque ni los dolores ni el sufrimiento lo detenían a la hora de servir a los demás. Porque él encarna en Chile el espíritu misionero de Claret. Él decía, o santo o muerto. Y en esa palabra nosotros vemos la radicalidad con que él vivió la santidad evangélica. Porque su vida era un constante seguimiento de Jesús. Por ello, se entregó con todo. Este 14 de mayo volvemos a recordar la pasión y la vida de Mariano Vellana. Y con él queremos también encomendar a todas las personas enfermas de nuestra comunidad educativa. Estudiantes, apoderados, funcionarios. También tener presente a todo el personal de salud que durante estos años de pandemia han puesto corazón y vida en el tratamiento de los enfermos. Que junto a Padre Mariano podamos, con la oración, interceder por la sanación de todos ellos. Con María, roguemos al Señor.